los regímenes con menos de 3 fármacos. Estos son mis conflictos de intereses. Y voy a empezar con esta frase que es la pobre cosecha de los regímenes con menos de 3 fármacos. La verdad es que si uno mira a las guías de tratamiento antirretroviral, mira las nuestras, AGESIDA, mira el DHHS, mira el EAX, todas las pautas recomendadas son pautas basadas en 2 nucleósidos y un 1/3 fármaco. Y si queremos mirar dónde ha quedado esta cosecha de pautas con menos de 3 fármacos, pues están todas relegadas a las pautas alternativas. Vemos ahí que, bueno, darunavir, raltegravir, lopinavir, raltegravir aparece, lopinavir, 3TC aparece, pero siempre aparecen como pautas alternativas. ¿Cómo hemos acabado en esto después de haberlo intentado tantas veces? Bueno, pues voy a llevaros a vosotros aquí por un viaje desde pues hace unos cuantos años de ver cómo se han intentado, porque esto no ha sido por no tratar de encontrar pautas con menos de 3 fármacos. Y voy a empezar con la aproximación más radical, que fue el estudio MONARCH, que es un estudio que se hizo en Francia de pacientes naïf que se randomizaron a tratarse solo con lopinavir-ritonavir monoterapia o lopinavir-ritonavir y 2 nucleósidos, que en este caso era convivir. Lo único que quiero de esta diapositiva que tengáis en cuenta es la a 48 semanas, proporción de pacientes con menos de 50, la diferencia en este estudio entre lopinavir-ritonavir monoterapia y lopinavir-ritonavir convivir es un 8%. Y este es el número que quiero que tengáis en vuestra cabeza. Lo que tenemos que cerrar, el gap que tenemos que cerrar, es un 8% de eficacia entre dar un solo fármaco o dar 3. ¿Y cómo lo hemos intentado cerrar para quitarnos de este paradigma de los 2 nucleósidos y un 1/3 fármaco? Pues esto es hasta ahora, hasta recientemente, todas las aproximaciones han sido dar un IP potenciado, por múltiples características que luego podemos comentar, y dar otro IP. Los que sois viejos suficientes os acordáis la época de los 2 IPs potenciados, o dar con un IP un no nucleósido, o dar un inhibidor de la integrasa, o dar un inhibidor del CCR5, y luego con una estrategia un poco, bueno, de si no puedes vencerlos, únete a ellos, en lugar de dar 2 nucleósidos, dar solo 1 nucleósido. No, esta diapositiva veis aquí, pues desde 1999 hasta el 2016, casi 17 años de intentos de cerrar ese 8% de diferencia con estas diferentes estrategias. Y esto está codificado por colores. Veis que lo hemos intentado añadiendo a un IP un no nucleósido en verde, o un inhibidor del CCR5 en azul, un inhibidor de la integrasa o un solo nucleósido. Y aquí tenéis los ensayos que yo considero más importantes en esta evolución histórica de la terapia con menos de 3 fármacos. Por supuesto, no tenemos tiempo para mencionarlos todos, pero voy a daros algunos ejemplos de los más recientes. El MODERN, que es intentar cerrar ese 8% añadiendo maraviroc a darunavir-ritonavir. Es un diseño bastante sencillo, es un ensayo de pacientes naïf a tratamiento antirretroviral, pero por supuesto estamos utilizando un inhibidor del CCR5, tenemos que asegurarnos que los pacientes incluidos eran R5 trópicos. Y el estudio hizo 2 pruebas diferentes para garantizar que los pacientes eran R5 trópicos. Si veis, a 48 semanas de diferencia, la diferencia entre ese 80 es un 86% para los pacientes que estaban tomando TDF-FTC darunavir-ritonavir versus un 77% a los pacientes que estaban tomando darunavir y maraviroc. El gap este del 8% no se cierra, la diferencia es casi un 9%. El estudio no cumple los criterios de no inferioridad. Añadiendo un fármaco potente como maraviroc a darunavir, no se consigue igualar la eficacia de darunavir y 2 nucleósidos. Y la cuestión es más preocupante, y en esto prestar atención porque es la prueba del 9 de los terapia antirretroviral, incluso de las, y aún más para las terapias ahorradoras de nucleósidos o con menos de 3 fármacos, que es lo que pasa en pacientes con más de 100.000 copias. En pacientes con más de 100.000 copias las diferencias se agrandan aún más a favor de TDF-FTC, 79,5% versus 65% en contra de maraviroc. Las diferencias se magnifican, también aumentan en pacientes con menos de 200 CD4.
Bueno, el otro intento muy grande que se ha hecho es decir, bueno, Maraviroc no funciona, ¿qué pasa con los inhibidores de la integrasa que hemos estado viendo que son fármacos extraordinariamente potentes? Y el estudio más importante, al menos numéricamente, que se ha hecho para intentar cerrar el gap del 8% en lugar de usar dos nucleósidos, es NIT-001 con raltegravir. Y en este estudio, darunavir-raltegravir comparado con darunavir-ritonavir y trubada, si veis, se analizó por número de pacientes con fracaso, es un endpoint compuesto. El número de fracasos era un 17% en la pauta de raltegravir, un 13,4% en la rama de trubada. Se cumple el criterio de no inferioridad, si veis, era hasta un menos 10%, y se cumple el criterio de no inferioridad. Y es de los mejores resultados que hemos tenido con pautas con menos de 3 fármacos. Ahora hay una importante pega, que si miramos a estos análisis preespecificados, si miramos a los pacientes con más de 100.000 copias, las diferencias se agrandan, no se cumple la no inferioridad, es un 36% de fracasos versus un 27%, e incluso con pacientes con menos de 200 CD4, la diferencia es estadísticamente significativa a favor de la pauta con dos nucleósidos. Estos resultados ahora los podemos decir. Bueno, pues ya nos hemos familiarizado con ellos, pero realmente fueron una sorpresa. Yo os puedo decir, y siempre lo cuento, cuando diseñamos el NIT-001, todo el mundo dijo que esto era, en español, pan comido, esto es raltegravir, iba a hacer exactamente lo mismo que iba a hacer TDF y FTC. Y al final no fue así. Al final, el estudio, aunque globalmente muestra la no inferioridad, en pacientes apretados, en pacientes con más de 100.000 copias o menos de 200 CD4, no se demuestra la no inferioridad. Y lo que es aún más preocupante, y esto seguro que Jonathan nos lo puede explicar después, es por qué toda la resistencia está concentrada en la rama de raltegravir. Aquí veis los pacientes, esto lo han publicado recientemente, los pacientes, hasta 18 pacientes con mutaciones, y veis de estos 18 pacientes hay 11 que tienen mutaciones, no, 12 que tienen mutaciones a la integrasa, todos concentrados en la rama de raltegravir, mientras que no hay un solo paciente que en fracaso virológico en la pauta con darunavir, ritonavir y trubada tuviera mutaciones. Esto hace también, es una advertencia clara de que algo está pasando, cuando no solo es cuestión de eficacia, sino también la capacidad global del régimen de no ocasionar resistencia se ve comprometida cuando no lo utilizamos con dos nucleósidos. Y en esas estábamos cuando ya os he mostrado que CCR5 no lo hace, raltegravir no lo hace, un inhibidor de CCR5 no lo hace, cuando Pedro Kahn presentó en un EACS los resultados del estudio Gardel, estudio de pacientes naïf a tratamiento antirretroviral y se randomizan a empezar con lopinavir, ritonavir y dos nucleósidos o lopinavir, ritonavir y 3TC. Este es un estudio hecho fundamentalmente en Sudamérica, pero también participó La Paz, participó también el Clinique, un centro en Cataluña. Lo que quiero decir, los nucleósidos eran variables y había bastantes pacientes que recibieron AZT. Pero mirar a 96 semanas la eficacia de la pauta doble de lopinavir, ritonavir y 3TC, 48 semanas 88%, 96 semanas 90%. Es claramente no inferior a la pauta triple, que numéricamente va un poco por debajo. Y este estudio siempre se critica con el mismo argumento, decir, bueno, es que el comparador llevaba AZT, pero olvidaros del comparador. Esta eficacia para una pauta antirretroviral es muy buena, una pauta en pacientes naif es muy buena. Entonces aquí nos encontramos con un misterio, ¿por qué 3TC es capaz de cubrir esta diferencia de un 8%, mientras que raltegravir no pudo y CCR5 y Maraviroc no pudo? Y todos estaréis diciendo, ¿qué pasa con los pacientes con más de 100.000 copias que nos has dicho que son los que prueban? Pues en las diferencias no se hicieron más pequeñas. En pacientes con más de 100.000 copias, 3TC con lopinavir, ritonavir mantuvo la eficacia comparado con lopinavir, ritonavir y dos nucleósidos. Y si miramos a resistencias, a 96 semanas, la verdad es que hay pocas resistencias, no parece tampoco haber un mayor riesgo de fracaso con 184 en la pauta doble, 4 pacientes con mutaciones en la pauta doble versus 3 pacientes en la pauta triple. La gran pregunta, Jonathan se excita con la resistencia cruzada, yo me excito con por qué 3TC es capaz de cerrar el gap
mientras que Maraviroc y Real Tegravir no lo cierra. Y entonces yo no tengo la respuesta, yo tengo mi opinión y esto es un motivo, bueno, luego para discusión. ¿Es la potencia? Pues yo que no soy un virólogo, yo me fijo en estas curvas de cuando damos monoterapia con un fármaco, cómo baja la carga viral y desde luego si veis 3TC, que no está mal, pues baja un poco más de un logaritmo la carga viral, pero no lo hace mejor que si miramos desde luego Raltegravir y no lo hace mejor que Maraviroc, no cae la carga viral más. Potencia no parece que sea la explicación. Penetración en compartimentos tisulares, aquí está David Back, luego le preguntaremos. Este es un estudio de Charles Fresner, que no voy a entrar en los detalles, pero que ha puesto un poco encima de la mesa el debate de si todos los fármacos penetran igual. Nosotros estamos acostumbrados a la carga viral en sangre, pero si veis aquí que miran a tenofovir, a fosforilado, a tazanavir, darunavir, penetración en PBMCs, en ganglios linfáticos, en el íneo, en el rector, y parece que hay diferencias. ¿Podría ser que 3TC penetra en sitios que no penetra raltegravir o que no penetra maraviroc? Podría ser, aunque yo os digo que este estudio tiene que ser reproducido, todavía no lo podemos comprobar. ¿Puede ser una cuestión conductual? Este gráfico lo pongo muchas veces porque es un paciente mío de la consulta que a mí me parece muy... Vamos, no es paciente, esto es un paciente. Es una persona que vino por un accidente, una exposición de riesgo, y le pusimos profilaxis posexposición con TDF, FTC y raltegravir. Había tenido una exposición de riesgo. Entonces le puse este fármaco y un mes después le vino a la consulta y le pregunté, oye, ¿cómo te has tomado la medicación? Y sacó este papel del bolsillo y veis, este es un paciente pues, que hay días que lo clava a 10 de la mañana, a 10 de la noche, 9 y media, 9 y media, un día caótico para él es 9.36, 10 de la noche... Digo, pues te lo has tomado bastante bien. Entonces, esto es conducta. Si todos los pacientes fueran como este, tuvieran esta adherencia perfecta, esto es solo un mes de tratamiento, yo creo que las cosas serían diferentes. Pues sabemos que la realidad no es esta, que la realidad es que, lo han dicho David Bach, que los pacientes no tienen esta adherencia tan perfecta. Y hay algo que diferencia mucho a los antirretrovirales, que es las vidas medias plasmáticas. Y si veis, los nucleósidos tienen esta característica que la vida media intracelular del nucleósido fosforilado es muy larga. Es comparable a los no nucleósidos, veis los IPs están aquí, los inhibidores de la integrasa, hay diferencias, nos lo ha dicho David, pero en general ninguno tiene la vida media intracelular plasmática que tienen los nucleósidos. Y para mí, si tuviera que elegir, después de haberle dado a esto bastantes vueltas, me parece una de las diferencias más importantes, que la forgiveness, el margen del perdón de los tratamientos antirretrovirales, aumenta cuando damos un nucleósido, que baches de adherencia probablemente puedan ser cubiertos por un nucleósido fosforilado, mientras que no pueden ser cubiertos con fármacos de vida media más corta. Hasta ahora todo lo que habíamos intentado era, como os he dicho, combinar un IP potenciado con otro fármaco. Ha habido una pequeña revolución, o será grande, veremos lo que pasa en el futuro. Por primera vez nos hemos aproximado a las terapias antirretrovirales reducidas con dos fármacos y no hay un IP potenciado, hay un nucleósido, un inhibidor de la integrasa y un nucleósido. Y el estudio que saldrá varias veces, que ha hecho piloto, que ha vuelto a poner estos encima de la mesa, es el estudio PADEL, que también Pedro Can, una persona muy creativa y que igual que ha hecho el Gardel, ha hecho este pequeño ensayo clínico, pero de los estudios pilotos que más nos han llamado la atención a todos, dolutegravir 3TC en 20 pacientes naive para tratamiento antirretroviral, muy bien seguidos, con menos de 100.000 copias y muy bien monitorizados. Veis que a 48 semanas de seguimiento de los 20, 18 siguen indetectables. Hay un fracaso virológico y hay una discontinuación por un efecto adverso grave. Mirad que hay 4 pacientes que en el momento basal tenían más de 100.000 copias. Los estudios pilotos están para generar hipótesis, para descartar si esto hubiera sido un desastre, no seguir adelante. Con estos datos, creo que son lo suficientemente buenos para lo que da un estudio piloto para poner en marcha un programa de desarrollo de este tipo de combinación que es los estudios Gemini. Esto, para los que llevamos tiempo en terapia antirretroviral, probablemente esto es de las apuestas más grandes que se haya hecho nunca
para tratar el VIH con menos de 3 fármacos. Estos son estudios de registro, estudios muy grandes, pacientes naïfs para tratamiento antirretroviral van a recibir dolutegravir 3TC o dolutegravir Truvada. Y a mí me parece que es un estudio en el que de verdad no está para nada garantizado el resultado. Decía antes Jonathan también que hacía apuestas, yo también estoy dispuesto a ver, saber en la audiencia qué apuesta sobre los resultados de este estudio. Va a dejar meter, ya deja meter pacientes con más de 100.000 copias, hay un cutoff con menos de 500.000, pero a mí me parece de los estudios más importantes que hayamos hecho en terapia antirretroviral. Es la primera vez que una compañía hace estudios para tratar con menos de 3 fármacos. Decía también Jonathan que, bueno, que probablemente el escenario de naïf es completamente diferente del escenario de pacientes suprimidos. En pacientes suprimidos también hemos dado bastante la lata aquí en España a intentar disminuir el número de regímenes. Estos son los ensayos clínicos que se han hecho en pacientes suprimidos utilizando inhibidores de la proteasa en monoterapia. Y esto ya lo hemos dado mil vueltas, sabéis, hemos hecho un metaanálisis de los estudios, la monoterapia para supresión, monoterapia con un inhibidor de la proteasa para el mantenimiento de la supresión virológica es algo peor que la terapia triple. Cuando hemos hecho el metaanálisis, alrededor de un 8% peor cuando se compara con IPs, con otros IPs en mantenimiento, si se comparara como en el pivot con otras pautas, a lo mejor es un poco peor. Pero es un 8% peor, lo hemos visto en el último estudio grande que se hizo de, bueno, de compañía, en el estudio Protea, veis que si utilizamos solo dar un avir ritonavir para mantener la supresión virológica, pues tenemos a 48 semanas de seguimiento un 86% de los pacientes están indetectables, comparado con un 95% en terapia triple. No es un mal resultado, pero no cumple el criterio de no inferioridad. Entonces decís, bueno, si en naïf era relativamente sencillo pensar que un inhibidor de la integrasa o maraviroc iba a cubrir esa diferencia, en pacientes suprimidos, de nuevo, iba a ser incluso un poco más sencillo, porque ya tenemos la mayor parte del trabajo hecho. Pues ha habido intentos y vamos a ver un par de ellos con resultados de nuevo sorprendentes. Uno es el estudio Harness con atazanavir, ritonavir y raltegravir. Estos son pacientes que están suprimidos tomando atazanavir, ritonavir y 2 nucleósidos y se randomizan a continuar con atazanavir, ritonavir y TDF. Los 2 nucleósidos es TDF y FTC o cambiar TDF FTC por raltegravir. Si veis los resultados a 48 semanas, es un estudio relativamente pequeño, pero veis, hay unas diferencias apreciables entre continuar con 2 nucleósidos, 94% versus 80%. Si veis las tasas de rebote virológico en la pauta con atazanavir, ritonavir y raltegravir, es un 12,5 comparado con un 2,7 en la pauta con Truvada, atazanavir, ritonavir. Y si veis las resistencias, de nuevo están concentradas en la pauta que no lleva nucleósidos, en la pauta con atazanavir, ritonavir y raltegravir. No lo consiguió naïf en NIT con darunavir, raltegravir, porque en suprimidos, que todavía podría ser más fácil, tampoco raltegravir cierra ese gap que veíamos en estudios de monoterapia. Y recientemente, reflejando lo que se hizo en el MODER, se han presentado los resultados del estudio MARCH, que es un estudio con un diseño muy interesante. Son pacientes que están suprimidos tomando 2 nucleósidos y un IP potenciado y se hace una randomización triple, continuar con lo mismo o cambiar los 2 nucleósidos por maraviroc, el paciente se queda tomando IP más maraviroc, o cambiando el inhibidor de la proteasa, el inhibidor de la proteasa por maraviroc y el paciente se queda tomando 2 nucleósidos y maraviroc. El único brazo que demostró la no inferioridad es el de Truvada más maraviroc versus Truvada y un IP potenciado. El brazo de maraviroc más un IP potenciado no cumplió el criterio de no inferioridad. En suprimidos, tampoco maraviroc por sí mismo. Estos hicieron DNA proviral para garantizar que el paciente estaba infectado con un, virus CCR5 trópico. Tampoco en suprimidos maraviroc fue capaz de cerrar la diferencia que tenemos con 2 nucleósidos. Y luego, pues en esas estamos cuando, de nuevo, lo mismo que ha pasado en naïf, se hacen los estudios con 3TC solo. Se hacen en España el estudio SALT, el estudio LE, los estudios, los franceses, los italianos hacen el estudio ATLAS y recientemente hemos hecho el estudio DUAL. Publicamos
conjuntamente el estudio SALT, que era atazanavir, ritonavir y 3TC, versus atazanavir, ritonavir y dos nucleósidos, y el estudio LE, lopinavir, ritonavir y 3TC, versus lopinavir, ritonavir y dos nucleósidos. Los dos estudios mostraron la no inferioridad de la pauta con un IP potenciado y 3TC versus un IP potenciado y dos nucleósidos para el mantenimiento de la supresión virológica. Yo os voy a poner el más reciente, que es el estudio dual, que es el estudio que hemos presentado en Glasgow. Son un estudio de simplificación, pacientes con menos de 50 copias, más de 6 meses, tomando darunavir, ritonavir y trubada o quivexa, se randomizan a suspender trubada y quivexa y pasar solo a 3TC una vez al día, o continuar con la terapia triple con darunavir, ritonavir y dos nucleósidos. Hemos hecho diferentes análisis. El mensaje claro es que se cumple la no inferioridad. Las tasas de eficacia de las dos pautas a 48 semanas son muy elevadas. Se cumplen tanto si analizamos intención de tratar expuestos, con intención de tratar pura, por protocolo, datos observados. Este es importante porque nos quitamos las razones no virológicas por discontinuación. Cuarto estudio que muestra que añadiendo 3TC solo el control virológico en el contexto de un IP potenciado es el mismo que si utilizamos dos nucleósidos. Y cuando nos hemos querido ver la cuestión biológica de si la supresión virológica es muy parecida o es idéntica, y hemos mirado al porcentaje de pacientes que en todas las visitas están suprimidos, están a menos de 50 copias, las tasas son virtualmente idénticas en las dos pautas, la pauta que solo lleva un nucleósido y la pauta que lleva dos. Si miramos a blips únicos, dobles y triples, las pautas también son, las tasas son muy, muy parecidas. Y cuando hemos mirado resistencia, no hay ni un solo paciente con la 184V, hay tres pacientes con más de 400 copias en la rama dual y dos en la rama triple, solo hay un paciente con mutaciones. Sumados estos datos, los datos del Gardel en Naif, los datos de el SALT, el OLE, el ATLAS y el DUAL, la verdad es que atestigua que 3TC es capaz de cerrar la diferencia donde otros no han podido. El último intento también en pacientes suprimidos de cerrar esta diferencia y usar combinaciones con menos de 3 fármacos son las combinaciones también de inhibidores de la integrasa y de no nucleósidos. Y de eso tenemos datos también de recientes, y os voy a comparar, porque esto también es la primera vez que se intenta hacer su mantenimiento de la supresión virológica sin un IP potenciado, con cabotegravir, que habéis visto sus características, las ha contado Jonathan, y rilpivirina en el estudio LATE. No voy a entrar en los datos del diseño mucho, es pacientes que es una fase de inducción y una fase de mantenimiento. La inducción es con dos nucleósidos y tres dosis diferentes de cabotegravir. El control son dos nucleósidos y efavirenz. Cuando se quedan indetectables pasan una pauta con dos fármacos solo, rilpivirina y cabotegravir. Rilpivirina y cabotegravir. Y esta es la parte que me interesa. Es una terapia con menos de 3 fármacos, muy creativa, con solo un inhibidor de la integrasa y un no nucleósido. Es un estudio con un tamaño muestral limitado, pero también, si miramos la tasa de respuesta global comparado con efavirenz, es más que aceptable. Hay un paciente con resistencias, como ha mencionado Jonathan, pero los datos son suficientemente buenos como para que se hayan puesto en marcha estudios mirando a esta combinación de una manera todavía más atractiva, que es con nanoformulación de estas medicaciones y administrándolas en pautas de liberación retardada. Y esto es muy interesante, porque yo os he dicho lo de la vida media de los nucleósidos. Esto es hacer de estos fármacos, que a lo mejor tienen una vida media más corta, fármacos con una vida media más larga. Entonces, si miramos a los resultados del estudio LATE, sabéis que lo hemos visto, el estudio LATE ha demostrado convincentemente que con dos fármacos, con cabotegravir y rilpivirina de liberación retardada, se puede mantener la supresión virológica. La fase 3 va a empezar en estos momentos. También están en marcha estudios de mantenimiento de la supresión virológica con dolutegravir y rilpivirina. Estos son los estudios SWORD, son los estudios también que están en marcha y también van a ser muy relevantes para ver si dos fármacos solo son capaces de mantener la supresión virológica. Y por último, y es la única diapositiva que voy a mencionar, hemos dado toda la vuelta, empecé con el MONARCH, con lopinavir, ritonavir en monoterapia. Esto es el estudio Dolumono que se presentó en Glasgow. Es el primer ensayo clínico que vemos de dolutegravir en monoterapia.
presentaron los datos, es un estudio con un tamaño muestral pequeño, son 103 pacientes. Lo que más nos ha llamado la atención, los resultados con el endpoint primario eran menos de 200 copias, pero el endpoint secundario, que realmente que nos interesa, menos de 50 copias. Estos datos tan buenos es tratamiento observado, pero sí que se ve, aunque no se ha visto pacientes con resistencia, que hay más pacientes entre 50 y 200 copias en la rama de monoterapia que en la rama de continuación de triple terapia, y esto da cierta preocupación. Yo, mi postura con los estudios de dolutegravir y monoterapia es que desde luego tienen que ser una situación muy controlada y en el contexto de un ensayo clínico muy bien dirigido. Bueno, ¿qué ha pasado con los regímenes con menos de 3 drogas? Pues los mensajes son que se han hecho muchos intentos para tratar pacientes naif a tratamiento antirretroviral y pacientes suprimidos con pautas de menos de 3 drogas. Muchos han fracasado, la monoterapia con un IP potenciado ha fracasado en pacientes naif, es algo menos eficaz en mantenimiento. La terapia dual con un IP potenciado y un inhibidor de la integrasa tampoco ha tenido los resultados que esperábamos, como tampoco lo han tenido la terapia dual con un IP potenciado y un inhibidor del CCR5. Un IP potenciado más 3TC o dolutegravir más 3TC tienen potencial en naif y los estudios están en marcha. Un IP potenciado más 3TC en pacientes suprimidos, y hay 4 ensayos clínicos, más de 1000 pacientes, que han mostrado convincentemente que se puede mantener la supresión virológica. Y luego cabotegravir y rilpivirina o dolutegravir y rilpivirina o en fármacos de liberación retardada también tienen las suficientes buenos datos como para que tengamos que hacer ensayos clínicos en fase 3, pero son lo suficientemente prometedores. Nada más, muchas gracias por vuestra atención, encantado de intentar responder preguntas. Gracias. Parece que los nucleósidos son necesarios de una manera o de otra. Y, sin embargo, hay un interés por los pacientes, por los médicos, al menos en esta parte del mundo, en Europa, quizá no tanto en otras partes, por hacer regímenes más sencillos. ¿Por qué no? La valentía de Viz en lanzarse con dolutegravir 3TC, ahí está, tú la has hecho mención. ¿Por qué los inhibidores de la proteasa que tienen más datos no se han lanzado en un ensayo que permita registrarlos en primera línea y competir con otras pautas reducidas? ¿Podría ser? Porque los ensayos de simplificación que se han hecho lo avalan, y el único ensayo que se ha hecho en naif lo avala también. Entonces, ¿crees que se debería hacer? Bueno, yo creo que se le ha pasado el tiempo, Esteban. Yo creo que los inhibidores de la proteasa en ninguna pauta, en una guía de tratamiento antirretroviral, con la excepción de, bueno, pues el de HHS, eso queda alguno en primera línea, pero yo reconozco que estamos en la época de los inhibidores de la integrasa. Yo creo que si en las compañías eso ha pesado mucho para no hacerlo naif. Ahora, si por el motivo que sea tú tienes un paciente que está tomando un IP potenciado de 2 nucleósidos y quieres simplificar el régimen, yo creo que tienes evidencia suficiente. Yo creo que en su momento, en lugar de seguir eso, pues cuando se empezó el NIT, hubiera sido el momento de hacerlo. Yo ahora creo que es un poco tarde. Vale, gracias. Felicidades por la presentación. Quería hacerte una pregunta en relación con los endpoints de los ensayos de menos de 3 fármacos. ¿Tú crees que sería necesario a este tipo de regímenes pedirles algún endpoint más allá de la carga viral por debajo de 50 copias? Bueno, esa es una pregunta que siempre sale y es muy importante. Nosotros tenemos enfrente 25 años de terapia antirretroviral con tres fármacos, y la gente piensa, bueno, pues eso es la manera de hacerlo. Y si les demuestras que el control virológico es lo mismo, siempre sale la pregunta, pero ¿y la inflamación persistente? ¿Pero ¿y la penetración en reservorios? ¿Pero y el caso es que, hasta donde yo sé, las agencias reguladoras no han pedido a la industria que en estos estudios, en el Gemini, en el SWORD, les han pedido biomarcadores de inflamación o les han pedido biomarcadores de inmunoactivación, porque creo que asumen que la carga viral es tan buen marcador que si uno demuestra con carga viral que está indetectable, pues a la agencia regulatoria, que tiene que velar por la seguridad de los pacientes,
les convence. Ahora, eso no significa que los clínicos vayan a estar convencidos. El problema que tenemos es que ninguno de esos biomarcadores está validado clínicamente. Sabemos que hay relación entre la interleucina 6 o la PCR y el riesgo de tener eso, pero no sabemos si intervenir sobre y bajar ese biomarcador se traduce en un endpoint clínico. Entonces, es un asunto para discusión. Las agencias reguladoras, desde luego, no les están pidiendo a las compañías farmacéuticas que metan esos endpoints en los ensayos. Sí, pues como soy el moderador voy a hacer la última. Uno de los grandes drivers del tratamiento doble ha sido la toxicidad. Toxicidad por los análogos de nucleósidos. ¿Qué pasa si tienes análogos no tóxicos? Si no hay problema de toxicidad. ¿Seguirá siendo una estrategia a explorar más allá del coste? El coste puede ser otra cosa. También el otro gran debate en terapia antirretroviral. Vamos a tener TAF, que es un nucleósido muy poco tóxico. Entonces aquí hay dos filosofías diferentes. Trata la enfermedad con los menos fármacos que necesites. Y si dolutegravir 3TC es suficiente, ¿por qué voy a tener la carga de la prueba? Pasa al otro. Explícame por qué si yo controlo VIH perfectamente con dolutegravir 3TC, tengo que añadir un tercer fármaco. Pero entonces, de esa discusión nos cuesta salir. One question, which I think as you said, that the combinations of darunavir or boosted PI with 3TC are looking very convincing, especially in suppressed patients. Where I don't know if there's a lot of data, we are giving a treatment as prevention. We know that patients who are suppressed, basically we consider them non-infectious. But this is based on data generated on triple therapy. Protease inhibitors, David, I think their penetration sometimes is not always as good as NRTIs. Are we confident that when we remove the tenofovir, we will still have as non-infectious patients as far as the semen, the vaginal secretions? Has this been looked at in these studies since we're getting very close to considering this an option? I don't think that's been looked at consistently, but it's interesting. I wonder if in the Gemini trials, in the Latte trials, this is being raised by regulatory agencies. Gracias, José Ramón.